Las tierras de los pueblos indígenas ahora están en la mira de un grupo de empresarios en Loreto. ¿Pero quiénes están detrás de ellos y los apoyan? Nada menos que personajes del fujimorismo. Dos asesores parlamentarios de Fuerza Popular y un ex congresista fujimorista buscan debilitar la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial, conocida como Ley Piazzi. ¿A favor de quiénes y para qué? Se trata del ex congresista fujimorista por Loreto, Juan Carlos del Águila, y los asesores parlamentarios Manuel Noriega y Augusto Cabanillas. Estos últimos trabajan en el despacho del congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante. Los operadores fujimoristas se reúnen constantemente con miembros de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, que son un grupo de empresarios y uno de ellos tiene vínculos con la industria de la madera. Esta agrupación está en contra del Acuerdo de Escazú, que sirve para proteger a bosques y defensores ambientales. También se pronunciaron a favor de la empresa Tamsisac, la cual fue denunciada por deforestar alrededor de 2.000 hectáreas de bosque en Tamsiyacu, Loreto. Ahora, su objetivo es debilitar la Ley Piazzi, poniendo en duda la existencia de pueblos indígenas en aislamiento en la reserva indígena en trámite Yabarí-Mirim. Pese a que en 2018 el gobierno reconoció la existencia de pueblos indígenas Matsés, Matis, Corubo y Flecheiro en situación de aislamiento en esa reserva en proceso. Además, uno de los miembros de esta coordinadora es Teodulfo Palomino, quien en 2020 aparece como representante legal de Lanforesac, una empresa con una concesión forestal de 5.000 hectáreas ubicadas dentro de esta reserva indígena en trámite. Otro rostro visible de la coordinadora es su presidente Cristian Pinasco, quien dirige diversas empresas de construcción. Otros miembros son José Soplín, quien es exfuncionario de Petroperú, y Sabito Hanama, quien es militante de Fuerza Popular, según el Jurado Nacional de Elecciones. La coordinadora se ha reunido con congresistas de las bancadas Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y también Somos Perú, así como con autoridades del Ejecutivo, como el premier Aníbal Torres y el ministro de Cultura Alejandro Salas. En estas reuniones también estuvieron presentes los asesores fujimoristas Augusto Cabanillas y Manuel Noriega. Según fuentes de las organizaciones indígenas, ambos serían operadores en las sombras de este grupo y, como muestran las fotos, participan en reuniones de coordinación. El asesor parlamentario Augusto Cabanillas incluso aparece en las reuniones de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto con los congresistas José Gerí de Somos Perú y Waldemar Cerrón de Perú Libre, llevadas a cabo el pasado 26 de mayo. Cabe resaltar que el ex congresista fujimorista Juan Carlos del Águila postulará este 2022 al gobierno regional de Loreto, un órgano que es clave para este colectivo porque es el encargado de otorgar concesiones forestales. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno regional de Loreto por haber otorgado concesiones forestales en los bosques de las reservas indígenas en aislamiento, y se ha pronunciado en contra de la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto, a la que describen como un colectivo que busca beneficiar a sus propios negocios e intereses económicos sobre la base de la explotación de los recursos de forma indiscriminada. Lee la investigación completa en waika.pe.